Hola, buenas tardes. Le habla su amigo Salvador Manríquez, jugador de Cimarrones, y vamos a tratar de contestar 100 preguntas en 5 minutos. Corre video. Nombre completo: Salvador Manríquez Frías. Jugador favorito: Lionel Messi. Comida favorita: los tacos al pastor. Muy buena comida. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años actualmente. ¿Marcar o asistir? Asistir, yo creo. Asistir. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Posición más difícil que has jugado? De portero. ¿Diestro o zurdo? Zurdo. ¿Con quién del equipo te llevas mejor? Ah, con mi hermanito Harold Vázquez, César Renal, Diego Jiménez. ¿Película favorita? Harry Potter, la del prisionero de Azkaban. ¿Pasto natural o sintético? El pasto natural, mejor. ¿Viajaría al futuro o al pasado? Yo creo que al pasado, hay que cambiar algunas cosillas. ¿Pasatiempo favorito? Dormir, me da gusto. Dormir. ¿Recuerdo más valioso del fútbol? Yo creo la vez que debuté en primera división. Es un recuerdo muy, muy valioso. ¿Entrenamientos en la mañana o en la tarde? Yo creo que aunque me cueste, pero en la mañana. Aunque me cueste levantarme, pero es mucho mejor entrenar en la mañana. ¿Contestarás las 100? Pues trataremos, en 5 minutos trataremos. ¿Tocas algún instrumento? Pues actualmente no, pero antes tocaba la guitarra. Me gustaba mucho. ¿La Liga o la Premier? La Premier, me gusta más. ¿Estación favorita del año? Invierno. ¿Estadio favorito? Pues de México, el Corregidora. Y de Europa, el Camp Nou. ¿Cómo se llama la mascota de Cimarrones? Cimarrón. No sé cómo se llama, la verdad. ¿Me podrías saludar? Hola. ¿Perros o gatos? Los perros. ¿Un gol de tiro libre o de penal? De penal, a lo Panenka. ¿Estadio que quieras conocer? El Camp Nou. ¿Secreto más grande que tienes? Es un secreto, eso no se dice. ¿Quién gana la Champions ese torneo? El Barcelona, la va a ganar. ¿Aumento al que edite este video? Sí, obviamente, se lo merece. ¿Quién te debutó en Cimarrones? El profesor Roberto Hernández. ¿Cuál es el mejor apodo que hay en el club? El Mojos, es el mejor apodo, pero no voy a decir qué jugador. ¿Rival a vencer? Pues, ¡ay! Yo creo que Atlante, actualmente en Liga de Expansión. ¿Cimarrón campeón? Sí, claro que sí. ¿Bosque o playa? La playa, mil veces. ¿Bailar o cantar? Pues, ¡ay! Yo creo que cantar, porque para bailar sí, muy mal, mal, mal. Y a veces canto, pues, bañándome, así que cantar. ¿Jugar en clubes grandes y fracasar? ¿O en chicos y triunfar? Pues primero hay que empezar por equipos chicos para triunfar. Ya después veremos si en un club grande se hace. ¿Atacar o defender? Pues me gusta mucho atacar, pero pues mi posición es defensa, así que defender. ¿Te han expulsado? Pues sí, varias veces me han expulsado. ¿Equipo europeo favorito? El Barcelona. ¿Jugador infravalorado? Difícil. Yo creo que Acevedo. ¿Jugador sobrevalorado? Para mí, lo voy a dejar sin contestar. Define a Cimarrones en una palabra. Ahora es mi hogar. ¿Canción favorita? Aprender a quererte, de Morat. ¿Practicas otro deporte? No, actualmente no. Mi foto soñada sería con... ahorita sería con Virgil van Dijk. ¿Peor lesión que has tenido? Pues tuve una fisura en el tobillo derecho, que actualmente me sigue un poco molestando, pero todo bien. ¿Cuáles son tus redes? Salvador Manríquez Frías, Facebook, y salvador.mf, Instagram. ¿Quién es tu compañero de concentración? Es César Renal, mi roomie.
¿Gym en la mañana o en la tarde? En la mañana, yo creo, mejor. ¿Cuál es tu equipo anterior? Los Dorados de Sinaloa. ¿Quién será el siguiente en este video? No lo sé. No lo sé. ¿Canción que traes en estos momentos? ¿Cómo se llama la canción? Prometiste, de Pepe Aguilar. ¿Tienes una cábala? Yo creo que sí, es... Bueno, me pongo cinta en las muñecas. Me ayuda a la seguridad. ¿Qué escuchas antes de salir al campo? La música que pone el vestidor. La que sea, pero esa escucha. ¿Campeón goleador o máximo asistidor del equipo? Yo creo que máximo asistidor del equipo. ¿Tiene mascota? Sí, tengo... Cuatro perros. ¿Sueño frustrado? Creo que por ahora no tengo un sueño frustrado. ¿Animal que odias? No me gustan los gatos, la verdad, porque rasguña bien feo, la verdad. ¿Comida rápida favorita? La Maruchan. Es muy buena la Maruchan, pero no la coman. No tiene... No tiene muy buena salud. ¿Retos de FIFA? Sí, aunque soy malo, pero... Sí, reto a quien quiera. ¿Color favorito? El blanco. ¿Quién ganará el mundial? México. Y después Holanda. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería? Sería ser invisible, me gustaría. ¿Dónde te ves en 5 años? En primera división, obviamente. ¿Crees en cosas paranormales? Sí, sí creo, no me han pasado, pero sí creo. ¿Qué hora es? Las 3:41. ¿Género musical favorito? La banda. ¿De dónde eres? De Apostol Alto, Guanajuato. ¿Película que no te gusta? ¿Qué película no me gusta? Actualmente se las debo, no sé. ¿Caricatura favorita? Me gustaba mucho Phineas y Ferb. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que los sueños sí se cumplen. ¿Taco favorito? El de pastor. Con cebollita, cilantro, salsa verde. Muy bueno. ¿Uniforme más bonito de México? El actual, del que va a llevar a la selección México, es muy bueno. ¿El uniforme más feo? Creo que... No lo sé, me estaría pensando. ¿Hablas otro idioma? Un poquito el inglés. A little bit, but not so much. ¿Nike o Adidas? Nike. ¿Qué serie estás viendo en estos momentos? Drake y Josh, muy bueno. ¿Ejemplo a seguir? Mis papás, siempre. ¿Llegaremos a primera? Sí, vamos a llegar. ¿Jugarías en el extranjero? Sí, eso es un sueño, jugar en Europa. ¿Cuándo grabas en la charla? No entendí esa pregunta. ¿Sabes cocinar? Sí, soy muy buen chef. ¿Cuál es tu especialidad? Hablando de comida, pues yo creo que el huevito con jamón. ¿Qué país quisieras conocer? Islandia me gustaría conocer. ¿Serie favorita? Yo creo que ya la dije, Drake y George, muy buena. ¿Tu mejor amigo en el equipo? Tengo dos mejores amigos en el equipo, Jaro Vázquez y César Bernal. ¿A qué le temes? A los fantasmas. ¿Género de música favorito? Ya se repitió, es banda. ¿México llega al quinto partido? Sí. ¿Pizza con piña? Pues sí, es comida. Sí, ¿relación sentimental actual? No hay, no existe. ¿Héroe de Nakusari o mundialista? El héroe. Si pudiese fichar a alguien, ¿a quién sería? A Messi, vamos a ficharlo. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Mis papás. ¿Y que vuelva al ascenso? Sí, urge que vuelva. ¿Ya te cansaste? No, puedo responder otra 100. ¿Mejor consejo que te han dado? Que nunca pierda la humildad.
¿Qué mensaje le darías a la afición? Que no deje de apoyarnos y que vamos a estar ahí para ustedes. Eres un crack, estoy en proceso de. Y esto fue 100 preguntas de 5 minutos. Nos vemos a la próxima.